Turco Mohamed por fin habla del América y le manda contundente mensaje previo al clásico capitalino. El estratega argentino habló de que será enfrentar a las Águilas en el clásico capitalino, pero ahora con los Pumas de la UNAM. Los Pumas están más que ilusionados con esta nueva etapa que viven, ahora bajo el mando de Antonio el Turco Mohamed, quien ya hila dos partidos con victoria, frente al Atlético de San Luis y Toluca. El conjunto capitalino se encuentra momentáneamente dentro de la zona de repechaje, pues ocupa la posición número 12. Sin embargo, no tiene nada seguro, ya que a la fase regular del torneo le restan dos jornadas. Los dos últimos encuentros que disputen los felinos serán complicados, pues se medirán este fin de semana ante el América y cerrarán con los Rayados de Monterrey, que si bien perdieron este fin de semana, se mantienen como líderes generales. Y para el clásico capitalino, Turco Mohamed se reencontrará con su ex equipo, mismo al que hizo campeón de la Liga MX y al cual ya le mandó un contundente mensaje, pues considera que no lo identificó. Yo no creo que me identifiquen con América. Si me identifican con Monterrey, seguramente sí, pero con América no. Ahí trabajé un año, soy entrenador, y las cosas se dieron, pero fue efímero como futbolista. Fueron dos partidos como futbolista, y como entrenador fue un año. Es una experiencia imborrable para mí, pero ahora estoy acá, y representando a estos colores con mucho orgullo, dijo Mohamed. Después de afrontar el clásico capitalino, el Turco Mohamed se medirá ante otro de sus ex equipos, como son los Rayados de Monterrey, el cual también hizo campeones del fútbol mexicano. El estratega argentino, a diferencia del América, cree que sí le guardan cariño en Monterrey, el cual es recíproco. Sin embargo, todos los sentimientos se quedan de lado, pues se mostró comprometido con el cuadro de los Pumas de la UNAM. Estoy comprometido con Pumas y buscaremos ganar los dos partidos, más que nada ir a la cancha de Monterrey como visitante que nunca he ido. No conozco el vestuario de visitante, lo voy a conocer. Tengo un cariño especial por el club, la institución, la ciudad, pero ahora estoy de este lado y buscaremos ir a ganar. El equipo felino visitará al América en el Estadio Azteca el próximo sábado 22 de abril y el partido se disputará en punto de las 21 horas, tiempo de la Ciudad de México.